Buenas tardes a todos, soy Mónica Ortiz y esta es una nueva emisión de Eleva tu Mensaje. Estoy súper contenta porque vamos a estar hablando acerca de cómo hacer una producción musical que alcance a las nuevas generaciones. Estamos dichosos de poder seguir compartiendo estas buenas noticias, estas herramientas, estos recursos para que las personas puedan hacer ese mensaje que Dios les puso en su corazón, poderlo realizar pero con excelencia y con muy buena calidad. Antes de empezar con presentándole a los invitados especiales, a los productores, quiero que por favor compartan e inviten a esas personas que ustedes piensan que puede servirles esta conferencia, que están empezando su ministerio musical, que tienen ganas de empezarlo, que tienen el llamado pero no saben cómo. Este es el momento para compartir esa información, que ellos puedan coger notas, que puedan ver a estos productores, también contactarse con ellos para poder realizar esas canciones que llegan a la posteridad, que está alcanzando a jóvenes y que los está llevando a que conozcan a Jesús. Ahora sí quiero que por favor, también estamos por Facebook Live, así que también pueden compartirlo, hacer comentarios, vamos a estar leyendo sus preguntas. Y antes de iniciar, pues vamos a que conozcan a los invitados especiales. Vamos a iniciar con el productor puertorriqueño Maelo Pérez, cantautor y productor musical. Cuenta con más de 15 años de trayectoria, donde ha tenido la oportunidad de producir proyectos para Alex Zurdo, Manny Montes, Gabriel Rodríguez y MC, Harold y Elena, Marcos Witt y Evan Kraft, Travi Joy, Ingrid Rosario, T-Bone, entre otros. Ha estado nominado a los Latin Grammy y ha sido ganador de los premios ARPA, premios El Galardón y los Dove Awards. Maelo, bienvenido y muchas gracias por aceptar esta invitación. Saludos, Mónica. Feliz de estar aquí contigo. Gracias a ustedes por tenerme. No, vamos a pasar un momento de verdad muy especial. Muchísimas gracias por compartir tu conocimiento y ahora vamos a darle la bienvenida a Jonathan Barajas, que se inició en la música a los 4 años de edad cuando comenzó a tocar la batería. Posteriormente aprendió a tocar la guitarra, el piano y el bajo. También es compositor y hasta la fecha dirige la adoración de la iglesia que pastorean sus padres en su natal Puerto Rico. Estudió producción musical y actualmente cuenta con un catálogo de más de 70 canciones a través de su propia compañía Heart Mind Music. Ha sido el productor musical en proyectos para René González, Darían González, Juan Carlos Rosa, Chamay, Jaime Barceló, Gabriel Rodríguez y MC, El Drick, Yelitza Cintrón y Julio Fer, entre otros. Bienvenido, Jonathan. ¿Cómo están? Gracias nuevamente por la invitación. Muy honrado de estar aquí. No, para nosotros es el privilegio de verdad que hayas aceptado para compartir todos esos conocimientos como lo vamos a hacer con el otro productor que vamos a darle la bienvenida desde Panamá, que nos acompaña Orlando Rivera, que es cantante, compositor, productor musical y coach vocal. Ha grabado sus propias producciones, pero además se ha destacado como uno de los productores cristianos más conocidos en su natal Panamá y en Latinoamérica. A través de su compañía Maranata Records Corp, ofrece servicios de producción musical, audiovisual y distribución digital de música a cantantes cristianos con los mejores estándares del mercado para que puedan posicionar sus canciones a nivel internacional. Bienvenido, Orlando. Bendiciones, ¿cómo están? Aquí agradecido con Dios de estar con gente grande. Sí, de verdad que es un privilegio para nosotros el Mensaje de Comunicaciones que ustedes se hayan unido. Quiero decirles que esta no va a ser la primera vez que vamos a estar hablando de producciones musicales. La idea es seguir invitando a otros productores para que puedan contar todo lo que están realizando, porque sé que ustedes tienen una tarea súper difícil, porque eso de estar creando música y que no suene parecida o igual a otra, no es fácil. Yo sé que tienen que estar pendientes, tienen que ser muy creativos. Así que vamos a empezar una conversación bastante amena acerca de diferentes preguntas que uno se hace acerca de todo lo que es el trabajo de la producción musical, y aquí voy a ir a mis notas. Y dice, realizar un proyecto musical requiere de muchas etapas. ¿Cuáles son esas fases y qué papel juega el productor musical durante la creación y el proceso de una canción? Yo sé que de pronto es muy larga, pero que nos puedan dar de pronto algunos pasitos que cada uno siga. Quiero empezar contigo, Maelo. Pues mira, hay muchas etapas dentro de esto. Para hacerlo lo más sencillo posible, está lo que se conoce como la preproducción,
que es cuando se está escribiendo el tema, cuando se está hablando de cómo va a ser el tema, de qué se va a hablar, etcétera, qué estilo de música va a ser. Después entra lo que es la producción, mezcla y masterización. Y como dije, lo estoy diciendo súper rápido porque hay ciertas cositas allá adentro también que los otros productores aquí saben que son más detalladas, pero es como por encimita, esas serían como las partes, ¿verdad? De la canción como tal. Pero un productor musical puede ser parte de todo el proceso completo. A mí me gusta ser parte de todo el proceso completo. Hoy en día se ha perdido un poco eso, porque ya pues el cantante o el artista o el representador dice, necesito esta canción con tal ritmo, aquí está la voz, esta es una maqueta y necesito el wave en un par de días. Y ya, o sea, y ahí se acabó el proceso del productor. Pero yo, por ejemplo, soy del tipo de persona que me gusta estar desde la preproducción, de qué tiene que ver la canción. O sea, todo eso a mí me gusta incluirlo dentro de lo que estoy haciendo musicalmente y me gusta estar acuerdo con la persona que va a mezclar el tema, con la persona que va a masterizar el tema, porque así pues, ¿verdad? Se habla de por qué escogí tal sonido, por qué puse este sonido aquí, etcétera. Y es como que, ¿verdad? El proceso entero, creo que el productor debería ser parte de todo eso y para lo que yo hago, a mí me encanta estar en todo ese proceso. Excelente. ¿Y Jonathan, varía en algo contigo? Para nada, estoy muy de acuerdo con lo que dijo Maelo. Es algo que se ha perdido bastante, el productor esté en todas las fases de la producción musical, especialmente en la fase de la preproducción, que para mí es una de las más importantes, porque es donde tomamos todas las decisiones que van a llevar el tema a lo que queremos. O sea, la preproducción es donde le damos forma a la canción, acordes, letra, composición, todo. Eso te lleva a la producción, eso te lleva a la grabación, a la mezcla, al master. Y soy el tipo de productor que también, cuando tengo proyectos así, me gusta estar en todas las fases para lograr, primero, que el sonido que programamos en la preproducción llegue y se cumpla en la masterización. O sea, cada paso lleva uno con la otra. Pienso que tener una buena base, tener una buena preproducción, te lleva a una... Parece que estamos teniendo problemas con el internet. Vamos a darte entrada a ti, Orlando. Veo que no hay mucha variación entre los pasos a seguir, pero en cuanto a la... Están hablando de lo que es la preproducción, producción, la mezcla y la masterización. Entonces, de pronto, para las personas que no saben esos diferentes términos, ¿qué vendría siendo esa parte de la producción, de la mezcla y de la masterización para que el sonido que, como decía Jonathan, que se planeó en el principio, sí se escucha al final? Bueno, la preproducción es la preparación de antemano de todo el proyecto en general, desde la idea hasta la finalización. Ya después de eso, por lo menos en mi parte, yo pido una nota de voz. Soy tan minucioso que antes de que tú conozcas el estudio como tal, yo te pregunto todo, yo escucho la canción, todo, antes de grabarla. ¿Por qué? Porque yo veo si ese cantante es simplemente porque quiere grabar una sola canción o porque tiene el interés de verdad de llevar un ministerio musical con trayectoria. Entonces, cuando se pasa a la grabación es donde ya llega el artista al lugar, se graban las voces con la dirección vocal del productor, después eso pasa a una etapa de edición, si es necesario afinación, y ya todo lo demás, como decía, la mezcla cuando ya todo está listo y se pasa a una persona, en este caso yo lo puedo hacer, o ya tenemos profesionales en ese campo de la masterización, porque es más complicado, pues es como la finalización, el toque final de lo que se le da a cada canción. Exacto, y yo quería preguntarte, Maelo, tú te encargas también de hacer, o sea, tú podrías hacerlo todo, tanto la mezcla como la masterización. Correcto, sí, lo que pasa es que lo que es
la producción es la creación de los sonidos, ¿verdad? ¿Qué sonidos van a ser dentro de la canción? La mezcla es el nivel de cada sonido, ¿verdad? La voz, obvio, se tiene que escuchar un poquito más alta que todo el resto del sonido, etc. Entonces, ya la masterización es como la última, es como tirarle el brillo, ¿verdad? Al arte, como básicamente pegar todo junto, como que, ok, ya aquí termino. Entonces, yo lo puedo hacer todo, no me gusta hacerlo todo. Cuando yo soy el productor del tema, me gusta que otra lo mezcle y que otra persona lo masterice. Son diferentes oídos, porque cuando estoy como productor y voy a la mezcla, le encuentro algún sonido que digo, le hubiera cambiado ese sonido, ¿por qué le puse ese sonido? Y vuelvo y caigo otra vez a lo de producción y ya estoy en la etapa de la mezcla. Pero si hay que hacerlo, pues se hace, ¿verdad? Se habla con el cantante, el manager, lo que sea, y se, de acuerdo a su presupuesto, etcétera. Pero lo que a mí me gusta es trabajar en equipo. Me encanta cuando yo produzco algo y se lo paso a una persona y le explico, hey, este es el proyecto, vamos a mezclar esto, y luego a la persona de masterización también. Incluso hay estudios que solo son para mezcla y solo son para masterización, acústicamente tratados, etcétera. Por eso tú vas a un estudio de producción y hay muchos instrumentos. Y vas a un estudio de mezcla y no hay ningún instrumento. O sea, y un estudio de masterización menos todavía, ¿verdad? Y no hay tanto, o sea, hay mucho equipo, pero no hay fader, no hay mucha cosa de, o sea, es la mezcla final. Hay más monitores, bocinas por todos lados. So, son diferentes etapas, ¿verdad? Que nosotros las podemos hacer, pero profesionalmente, de verdad, se hacen en diferentes estudios. Exacto, interesante. Y Jonathan, yo te quería preguntar algo. En cuanto a lo que ustedes, o sea, cuando un cantante que está apenas empezando, está iniciando y no sabe qué tipo de productor musical deben buscar para que pueda realizarle la canción, o sea, ¿qué debe el cantante buscar en el director musical? O sea, él debe escoger dependiendo del tipo de música que él hace. Por ejemplo, ¿a ti qué tipo de música? ¿Tú trabajas con cualquier música o tú estás destinado o más encasillado a manejar un tipo de género? Bueno, ahí entra el factor de que hay arreglistas y hay productores musicales. Por ejemplo, yo no soy tan diestro en hacerte un arreglo de salsa. Pero puedo producirlo, ¿entiendes? Puedo buscar quién me haga el arreglo, puedo buscar a los músicos, puedo tener las ideas en la mente, quiero que empiece este instrumento aquí, luego que entre el piano, luego que entre la voz. O sea, no estoy cerrado a trabajar cualquier género. Obviamente, para arreglar como tal, pues obviamente estoy más enfocado en el CCM, en el Christian Contemporary Music, y en el género urbano, que es lo más que he trabajado. Pero ahí es que viene la diferencia entre lo que es el arreglista y lo que es el productor musical. Exacto, eso es lo que quería saber. Pero sí, la persona debe, por ejemplo, si quiere trabajar con alguien, debe escuchar sus trabajos, saber cómo trabaja, ver cuál es su sonido y ver si eso va a la par con lo que están buscando, ya sea el manager, ya sea el label, ya sea la persona sola con independiente. Si el productor que tú estás escuchando tiene el sonido que tú estás buscando, pues sí, acercarte. Si no lo tiene, pues sí, me va a haber otra persona que pueda tener el sonido que está buscando. Eso era lo que me interesaba, porque de pronto hay muchos cantantes que están iniciando y no saben cómo dirigirse o qué tipo de productor buscar, porque hay diferentes en el mercado que definitivamente, dependiendo de lo que él le guste o lo que cante, sabe más o menos a quién dirigirse. Y yo quería preguntarle algo a ti, Orlando. Para nadie es un secreto cómo el género urbano ha abarcado demasiado del mercado musical, que se ha fusionado prácticamente con todos los géneros. Ya yo he visto hasta boleros urbanos. O sea, tú escuchas la salsa urbana, el merengue urbano, todo, adoración urbana, todo. ¿Cómo hacen, en tu caso, Orlando, para que lo que estábamos hablando al principio no suene todo tan parecido y que un cantante pueda ser único en su, que tú cuando lo escuches dices, tal persona, por su sonido, por su voz, por las cosas, que sus canciones no se parezcan, algo que ustedes hagan que resalte y los haga diferentes? Bueno, en mi caso, como trabajo muchos
artistas de planta, yo trato de tener ciertos sonidos para cada uno, cierta mezcla para cada uno, porque cada uno de ellos tiene un gusto en particular. Y ponte que son muchos baladistas, pues, que han dicho, wow, el género urbano viene con una tendencia, pero yo no quiero que sea un reggaetón o un reggae fuerte, yo quiero que sea algo que se denomine como urbano y que tenga mi esencia. Entonces, ese es un arreglo que va ligado con el cantante, con lo versátil que él puede hacer con su voz, y sobre eso entonces se le hace un buen arreglo, y con los elementos netamente urbanos, que son todo la base rítmica, pero todo lo demás sigue siendo el género que él disponga, ya sea vallenato, sea salsa, sea lo que sea, solamente se adapta a la rítmica urbana, es lo que yo hago en mi caso. Sí, Maelo, en tu caso, porque yo he escuchado muchísimas de las producciones que tú has hecho, has trabajado últimamente con Alex Zurdo, y que le ha encantado tu sonido porque has seguido trabajando con él y ha estado nominado, y ahora en Meme también trabajaste con él. ¿Cómo haces para que él es único también en su voz, pero sus canciones suenan diferente? ¿Te cuesta muchísimo hacer esas variaciones? Y también a ti, Jonathan, me quiero que me contestes, porque tú trabajas mucho con adoración, pero suenan muy diferentes las adoraciones. No sé qué le están haciendo, y yo quiero que ustedes nos digan si es que si pueden dormir bien, si es que se trasnochan demasiado, si ustedes siguen estudiando. ¿Qué es lo que hacen para que les suene diferente a pesar de que se mantiene en un género? Pues mira, yo en verdad, la manera en que yo lo veo es que todos tenemos como nuestro propio sabor, nuestro propio sazón, ¿verdad? Que le damos al toque. Por ejemplo, las raíces de Jonathan, las raíces de Orlando, ¿verdad? ¿De dónde vienen? ¿Qué escuchaban cuando niños, etcétera? Todo eso tiene que ver muchísimo. La voz del cantante sí es bien importante, pero para nosotros, manteniéndonos al día con lo que está sonando ahora mismo, buscando, inventando sonidos, esa es la clave. Tenemos 12 notas, uh-huh, ¿sabes? Cromática, tenemos 12 notas y eso es todo. Desde hace cuánto no vienen haciendo música, y nosotros tenemos que innovar con sonidos nuevos, cosas nuevas. Esa canción Meme, eso fue un experimento literal completamente. Si tú la escuchas, como que no cae en un género como tal, porque tiene tantas cosas raras, locas, y, ¿verdad?, metidas, que eso fue, como decía Jonathan, parte de la preproducción, ¿verdad?, de lo que se habló, que se quería desde un principio. Y yo creo que algo que, pues, junto con Caldetronic, en el equipo de trabajo, los de la fórmula, cuando Alex Zurdo se nos acerca y nos pide cosas, ya él sabe que nosotros, al pedirnos algo, vamos a buscar poco más allá de lo que nos está pidiendo. O sea, nos pidió esto y, o sea, nos vamos, nosotros relajamos, vámonos 20, 30, vámonos 2000, o sea, 50, vamos a irnos, vamos a tratar de innovar para que no suene al igual, quedándonos entre esas 12 notas que solo tenemos para jugar. Ay, interesante. Vamos, antes de seguir con Jonathan, que le tengo una pregunta especial a él en específico. Vamos, nos han llegado comentarios, tenemos muchísimos, pero no sé por qué no sé. Ah, ya se me abrió. Aquí dice Francisco Gómez, mi productor Orlando tiene el flow. Muy bien, aquí tenemos a Alin Ortega, excelente, que es 100% original. Nos dan aplausos, nos saludan, quedó perfecto. Si tienen alguna pregunta, también pueden hacerla. ¿Cómo? Ah, espérate, wow, tenemos 50 comentarios, chicos. Espérense que quiero ver si de pronto hay alguna pregunta. Bendiciones, saludos desde Panamá, hay mucha gente de Panamá conectada, los saludamos de verdad. Bueno, eso es algo que ahorita voy a hablar con Orlando, porque quería decirles por qué yo quería que hiciera parte de este panel. Bueno, si tienen alguna pregunta, me dicen, porque aquí hay muchos saludos. De verdad, saludos a todas las personas. Jonathan, hay una canción que salió hace poquito que a mí me encantó.
por ese tipo de fusiones, esos sonidos que yo les digo que los hacen únicas las canciones. Y Es Tu Amor me encontrará versión acústica. Y esa unión de Chamay, de Gabriel Rodríguez y MC y de Jaime Barceló, que cada uno se mantuvo en su propia esencia, y juntar esos tres géneros y que sonara tan bien y que te llevara además a esa intimidad tan impresionante. Yo estaba hablando con Jaime Barceló, pues en las diferentes entrevistas, y él nos decía que él no quería hacerlo, y cuando llegó al estudio, que ya tú tenías todo y le pones el sonido, que lo que cantó fue lo que quedó. ¿Cómo haces tú para crear esa magia de que él se conmovió tanto, que él dice que hasta lloró cuando cantó su parte y que encajó de una manera tan impresionante? Pues mira, eso fue un reto bien grande, sí. Lograr que, pues son tres personas con tres estilos totalmente distintos, lograr combinarlos dentro de una canción donde todos se pudieran acoplar y que se escucharan bien, fue un reto bastante grande. Nosotros estuvimos trabajando ese tema. Cuando el label me llamó para trabajar ese tema, yo primero que dije, wow, ¿qué vamos a hacer? ¿Cuál es? ¿Vamos a sentarnos? ¿Qué sonidos están buscando? Hicimos un pequeño meeting de preproducción para poder ver bien qué es lo que estábamos buscando, qué sonido queríamos. Y me senté, me acuerdo que estábamos en pandemia, me senté en mi casa y yo había preparado, como estábamos en el, aquí en Puerto Rico estábamos en una fase de lockdown más serio, o sea, estábamos ya, nadie estaba trabajando, pues había preparado mi casa para trabajar desde allí y estuve, wow, casi como 30 horas trabajando ese tema. Pero la gran mayoría de eso es Dios, o sea, la inspiración que Él nos da es única. Cuando yo terminé, que la envío, Jaime no la había escuchado todavía, yo se la puse en el estudio. Pero él era el miedo de que ¿qué va a pasar? ¿Cómo vamos a caer juntos? Ahí son tres personas. ¿Cómo vamos a coordinarnos? ¿Para quién va primero? ¿Quién va después? Pero fue así mismito. Yo le puse la canción, él entró a la cabina, prendí el micrófono. Cuando él grabó, es lo que salió, fue lo que se quedó. Fue algo bien, bien lindo, bien lindo. Hermoso, de verdad que se nota de verdad la presencia de Dios cuando hay ese tipo de canciones, que uno a veces las escucha así por encima, pero no, se nota la producción, que no es nada fácil, y más cuando tú conoces a cada uno de los artistas, que sabes que se mantuvo en su género que le encanta, y hay algo que yo había visto, yo no sé si producción tenga esa imagen que yo había mandado, que yo había visto, acerca de lo que es un productor musical, y lo asemejan con lo que es la preparación de una movie, de una película en cine, que dicen que a veces están ustedes hasta en el momento del guión, de la creación del guión, hasta ya cuando sale la película, la imagen. Me llama la atención porque yo veo que ustedes tres son compositores. Entonces, cuando de pronto les llega una persona con una canción, ustedes también intervienen en la parte de la composición, de que decir, ven acá, ¿no te parece que esta letra podríamos cambiarlo? Y ustedes también entrar en la parte de la escritura, o ustedes lo dejan así. Vamos con Maelo. Vale. Orlando, dale. Ya. Pues sí, todo depende de la persona, ¿verdad? Si está abierta a esos cambios. Yo he trabajado con todo diferente de personas. Personas que solamente quieren grabar en el estudio, que yo le entregue su música y that's it, ¿sabe? Como personas que conocen de dónde vengo y me piden, ¿sabe? Hey, si tú piensas que debo de cambiar algo, si piensas que debo de cantar algo diferente, etcétera, ¿sabe? Me piden y pues, claro, ¿sabe? Se ayuda, a veces tenemos hasta una persona que se dedica a escribir en el estudio solamente para reforzar algo o cambiar algo, pero sí, nosotros también, ¿sabe? Añadimos a lo que es la composición. Mira, Orlando, contigo quería ir a un punto que yo quería, por eso que me, o sea, estaba tan feliz de que tú estuvieses en este panel, y es que yo me he dado cuenta, como ya saben algunas personas, yo también trabajo en radio, y muchos de los artistas que hemos últimamente entrevistado son de Panamá, y me causaba mucha la atención de que casi todos, el productor era Orlando. Entonces yo decía, Orlando está trayendo ese sonido, esta gente está saliendo. Y cuando yo hablaba contigo, Orlando, me habías dicho que es que tú querías
que tanto talento bueno que había en tu país pudiera salir de Panamá y que fuera internacional, que estabas buscando y que está, o sea, como que eso te lo puso Dios en el corazón y estás trabajando duro para que eso suceda. Y lo hemos visto, hay muchos talentos que están saliendo de allá, que están haciendo muchos remix con muchos de los cantantes puertorriqueños, porque está como Yariel, bueno, ahora se me escapan algunos, pero sí hay bastantes. Entonces, cuéntame por qué se te dio eso en el corazón de que querías que tu gente de Panamá fuera conocida afuera con todo ese mensaje que tienen en sus corazones. Bueno, yo siento que Dios ha puesto en Panamá la música urbana, ¿no? Desde muchos años atrás, pero no la hemos como que sabido comercializar en cuanto a la música en general. Entonces yo digo, wow, si la música secular no ha podido como que despegar en ese sentido, yo creo que nosotros acá con un buen equipo de trabajo pensante, con estrategias y con buen sonido, creo que lo podemos lograr. Y de hace unos 3 años para acá, yo me he puesto la tarea de al ministro que yo puedo ayudar, yo lo ayudo, sea nuevo o ya sea de trayectoria, para que tenga un sonido o una calidad estándar que pueda ser vista o bien escuchada a nivel internacional. Y creo que por eso es que hay muchos ministros que me tocan la puerta y, como dice Maelo, yo creo que nos metemos en ese campo de la composición también para evitar que una falencia de un ministro de Panamá salga a relucir como un error afuera, tanto desde la afinación, desde la escritura, desde la dicción, desde los sonidos desafinados en ciertos ritmos. O sea, yo trato de cuidarme de todo y trato de estar en todo para que no haya ni un solo error, y creo que eso es lo que nos ha llevado a que se hable de nosotros en algún momento. Excelente, mira que ahora sí estoy viendo las preguntas. Aquí pregunta Rafael, bueno, aquí dice Sergio Andrés Martínez Bravo, ¿cómo darse a conocer cuando recién estás empezando como ingeniero de sonido? Jonathan, ¿qué sugerencia le puedes dar a Sergio Andrés? Mira, la práctica, o sea, empezar a practicar cada vez que te llega algún cliente, seguir practicando, nunca parar de practicar, es la manera como pues yo logré, y lo como me enseñaron en la universidad, no solamente trabajes cuando tengas algún cliente, trata de todos los días, se puede aprender algo nuevo. Excelente, eso es un buen consejo. Hoy en día... No solamente cuando tienes, ajá. Hoy en día tenemos tanta material disponible para nosotros para poder enriquecer y seguir aprendiendo, que yo pienso que eso es algo clave para cada productor musical, ingeniero, el constantemente retarnos a seguir aprendiendo y a seguir innovando nuestro sonido y nuestra mente. Excelente. ¿Algo que le quieras añadir, Maelo? No, creo que lo cubrió todo. Solamente que siga estudiando y que se mantenga humilde, sobre todo, ¿sabes? Que esté disponible. Muchos de nosotros, literalmente muchas de las personas con las que yo he trabajado, es por estar en el momento correcto, al tiempo correcto, ¿sabes? Se dio, fue. Se nos perdió el sonido. Ahora sí. Perfecto. Se nos perdió un poquito el sonido allí, pero vamos a hacer con esta pregunta. Rafael Armien pregunta, al ser productores de música cristiana, ¿realizan algún filtro con los cantantes que llegan a sus casas productoras, tipo con sailing o de algún tipo? Maelo, para poder cerrar con lo que hablabas antes de mantenerse humilde, que me parece algo súper importante, no quiero que quede así en el aire. Y yo quiero decirles algo de qué se trata humildad. La humildad yo la vi en estos 3 chicos cuando los invité a que fueran parte de este panel. Yo sé que están súper ocupados, conozco todo lo que hacen y nunca dudaron ni dijeron qué día, de pronto, no. Los 3
se mantuvieron, son muy reconocidos, se mantuvieron súper humildes y estuvieron felices de unirse a este taller. Así que yo quiero resaltar eso, de que ahí es donde se nota la humildad. Y quiero, para ver quién me contesta esta pregunta, Maelo, como no pudimos terminar de escucharte antes, para ver si puedes responderle a Rafael esa pregunta. ¿Cuál es la pregunta, Rafael? Al ser productores de música cristiana, ¿realizan algún filtro con los cantantes que llegan a sus casas productoras, tipo con sailing o de algún tipo? ¿Realizan algún filtro con cantantes que llegan? No. Ahí sí. ¿Ahora me escuchan? Sí. Ahora sí te escuchamos. Estamos teniendo problemas con el sonido de Maelo. Orlando, contéstanos tú mientras Maelo se arregla el problema de sonido. Claro. Nosotros acá sí tenemos, como se puede decir, un filtro de calidad de persona, se puede decir. Si la persona... quién es, de qué iglesia viene, si es nuevo en esto de la música o no, o si tiene trayectoria que ha hecho. Yo trato de conocer a la persona antes de llegar al estudio. Porque ya de repente uno tiene como un cierto discernimiento de qué clase de persona es y de qué es lo que busca, pues. Entonces, yo sí tengo como ciertos parámetros que pregunto mucho antes de la grabación. ¿Y tú, Jonathan, en tu caso? De la misma manera, así mismo como dijo Orlando, casi siempre intento conocer a las personas antes, nos vamos a un café, para así ver pues con quién vamos a estar involucrados, porque el tú trabajar con una persona, una canción, un proyecto, un EP, algo donde se lleva mucha confianza y comunicación, y es importante establecer esos parámetros desde antes de comenzar a trabajar, eso sí. También tienes en cuenta. Ay, Maelo, ya qué bueno que volviste. Quiero escucharte no. para ver si ahora te... ¿Ahora me escuchan? Perfecto, sí, ya te escuchamos. Sí. Mira que Orlando nos habló acerca de eso, de... Sí, vuelve y habla para ver. Bueno, aquí hay Mariana Sol Roldán nos dice, ¿es importante contar con grandes condiciones vocales para poder grabar o cuánto influye la buena voz o no tan buena dentro de la producción? Maelo creo que todavía tiene problemas con el sonido. Jonathan, ¿qué tan importante es tener una buena voz? Súper importante. Si se refiere a buena voz de cómo canta, o buena voz de estado vocal, las dos son importantes. Las dos son muy importantes. La voz es la parte más importante de la canción. Es lo primero que las personas van a escuchar. No solamente la letra, sino cómo la persona cantó, cómo la persona canta. Para mí, esa es la parte, yo digo, más retante de la producción musical, la grabación de la voz. Yo he estado en sesiones donde hemos tenido que parar, porque yo, por eso digo que el conocerse es importante, porque, por ejemplo, he estado con clientes que he escuchado cómo cantan antes, y cuando vamos a grabar, tal vez nervios, o tal vez que no están tan bien de la voz, y tú dices, yo digo como que, tú como que estás un poquito fañoso de la voz, o estás, no estás tan bien de la voz, vamos a parar, vamos a seguir después, porque la voz tiene que estar al 100% cuando se va a hacer una grabación. Es algo extremadamente recomendable. Importante, ¿no? Y esa pregunta es buenísima, porque hay personas que de pronto sienten que no, yo quiero cantar, o más o menos tengo más o menos voz, y creen que ustedes con todos los sonidos de pronto pueden ayudarla y que suene más o menos. Como también hemos visto que ha sucedido mucho, hay muchas personas que no cantan y hacen los iTunes y esas cosas y salen. Entonces ustedes se cuidan mucho de eso. Maelo, déjame escucharte.
Ahora, perdón. Ahora sí. Ok, ya estoy, creo que estoy. Sí, ¿sí ya, escuchan, ¿sí? Perfecto. Ok, ¿cuál era la pregunta ahora? Yo creo que la pregunta que quiero que me digas es si te ha tocado que de pronto te han ido a buscar para grabar una producción y te ha tocado decir que no puedes realizarles ese trabajo. Bueno, porque por algo que yo no, porque yo no quiero, o cómo. O qué requisitos ustedes ven para poder trabajar con esa persona, porque de pronto llega alguien que para ti, okay, de pronto su ministerio no va acorde a lo que tú piensas, aunque tenga la voz y tenga el talento. O sea, ¿te ha tocado tomar algún tipo de decisiones dependiendo del cliente? Me ha tocado con personas que pues no están preparadas, personas que no, literalmente tengo que decirle, vamos a volver otro día, ¿sabes? Y intentamos y todo, y dicen, no, pero yo puedo, ¿sabes? Y los he tenido que, ¿verdad? Dejé. Bueno. Para poder grabar en ese momento. Perdimos otra vez un poquito de sonido, Maelo. Se te escuchó una parte que cuando la persona no está preparada, no te escuchamos. Pero alcanzamos a escuchar pues que cuando la persona no está preparada es cuando te ha tocado pues decir que no vas a poder. Yo quiero saber en el caso tuyo, Orlando, porque sé que mucha gente te está buscando ahora mismo por los sonidos, pero tú nos has dicho que te gusta conocer a la persona. ¿Te ha tocado de pronto en algún momento decir o darle un consejo? Mira, creo que debes estudiar más o prepararte más o algo así antes de comenzar una producción musical. Sí, claro, eso va dentro de mi fase de preproducción. Antes de que graben, yo hablo con ellos y yo le pido una nota de voz cantando una canción popular o una canción de ellos, pero solamente con la finalidad de comprobar su dicción y su tonalidad. Si veo que no entona mucho, yo le canto algo. Si lo imita, entonces sí puede grabar bien dirigido, y si no hacen ninguna de las dos, llamo a su pastor y llamo a sus líderes de música o lo que sea para que lo ayuden, para que nuevamente venga ya preparado, como decía Maelo, no estaba preparado, quizás lo sentía en su corazón, pero no tenía como la vocación para hacerlo en ese momento, así que sí me ha tocado bastante me ha tocado, como que por ahora no, pero después quizás. Mira, que aquí tengo otra pregunta, pero antes vamos a saludar a Acento Music, que se conectó y nos saludó Gerald el Levita, a Ahmed el Vencedor, Alin Melky Villegas, desde Costa Rica. Mayra Judith le dice que muchas felicidades a los chicos por su humildad y aceptar hacer esto en vivo, donde comparten parte de su trabajo y sacan dudas. ¡Qué hermoso! Aquí dice, porque gracias por estos conversatorios, nos dice Aileen Ortega. Por allí, producción me había puesto una pregunta que no está. Ah, bueno, aquí está. Sergio Andrés dice, ¿cómo darse a conocer cuando recién estás empezando como ingeniero de sonido? Ah, esa ya la habíamos contestado. Sí. Es esta, de Wander Santana. ¿Qué tipos de música se pueden fusionar? Háblame un poquito, que yo veo que ustedes todos son expertos en fusiones musicales, pero ahorita que Maelo arregle su sonido, vamos a ir, que nos vaya contestando Jonathan, ¿qué tipos de músicas tú dices que se pueden fusionar? O más bien también, ¿qué tipo de música tú piensas que definitivamente no se pueden fusionar? Mira, yo pienso que no hay límites, tú puedes fusionar cualquier tipo de música, después que tú tengas la creatividad y obviamente que sea lo que te estén pidiendo, porque eso conlleva mucho sobre qué es lo que se está buscando en la canción, pero pienso que no hay límite. En estos momentos hemos visto cómo se fusiona la salsa y el reggaetón, hemos visto cómo se fusiona el rock con el pop, hemos visto cómo han nacido géneros de música de fusiones. Así que yo en mi pensar, no hay límites para qué música se debe fusionar. Todo tipo de música se puede fusionar. Excelente. ¿Y tú, Orlando, estás de acuerdo? Sí, muy de acuerdo. Mira que te cuento que mi último trabajo
así como medio especial, como raro, fue una música tradicional de mi país que le llaman el tamborito. Ajá. Es una serie de tres tambores y todo lo demás, y eso lo integramos a un trap. O sea, y fue algo acordeón, los tambores, yo los toqué aquí con todos los muchachos, y hicimos una base de trap sobre eso. Y eso a la gente de Panamá, todo el mundo, wow, ¿qué pasó aquí? Se escuchan los tambores, ¿no? Y con el acordeón panameño, y fue algo que innovó totalmente. Eso sí. Está buenísimo. No hay límites cuando se trata de fusión. Mira, y sabes que en eso de que tú estabas diciendo de que no había límites y en las fusiones, ¿qué tan importante es ponerle a una canción un instrumento que de pronto no es tan conocido? Cambia totalmente. Por ejemplo, quiero volver otra vez al tema que me impactó bastante esa fusión que hiciste, Jonathan. Ese chelo, el sonido de ese chelo que le pusieron a esa canción de Tu Amor Me Encontrará versión acústica, fue de verdad que bastante importante, y a pesar de que fue una intervención corta, hizo muchísimo en toda la canción, que igual Maelo ahora que lanzó hace poco una canción instrumental en donde se acompaña ese el chelo con el piano, qué espectáculo es esos sonidos, esos instrumentos que de pronto no son tan conocidos e incorporarlos. Sí, eso es un chelo de verdad que se grabó, un muchacho de aquí de Puerto Rico que se llama Sebastián. La idea que teníamos en mente al grabar, queríamos hacer escalas menores, no tradicionales, fuera de lo normal, fuera de lo que se escuchara en el género pop. Y eso es lo que le da el toque a la canción, diferente, clásico. Estábamos tocando escalas más clásicas dentro de una canción alternativa, pop, CCM, que eso es lo que le da el toque, y la gente dice, wow, se escucha bien, bien diferente. Y esa fusión, hay otra fusión de lo clásico y lo moderno. Ahí podemos ver, ese es un ejemplo perfecto de una fusión de dos tipos de géneros de música. Excelente. Ahora yo sí quiero ir a una pregunta que yo pienso que es súper importante, y es acerca del presupuesto. Entonces, ¿es importante hacer un presupuesto para crear una buena canción y hacer un buen trabajo de promoción? ¿Qué le aconsejan a los artistas tener en cuenta a la hora de hacer el presupuesto para un EP o para un álbum? Maelo, vamos a ver si te podemos escuchar. ¿Me escuchan? Sí. ¿Sí? Ok, perfecto. Pues mira, en la hora del presupuesto yo hablo con el manager, o sea, el cantante, lo que sea. Lamentablemente hoy en día tienen un concepto de que la producción me la van a hacer bien barata, el mismo me la puede mezclar, el mismo me la puede masterizar, hacen un video de $3,000, $4,000 y hacen un marketing de $100. Y es como que, o sea, tienen las prioridades completamente mal. Cuando, o sea, desde un principio lo que de verdad tienes que hacer, o sea, puedes tener el mejor video del mundo, pero si la canción se escucha mal, ¿me entiendes? Entonces, antes de hacer un álbum, antes de hacer un EP, yo trato más que nada de aconsejar al cantante, a la persona, porque muchos quieren hacer un EP para arrancar o quieren hacer un disco. Yo siempre he soñado con hacer un disco y no han sacado ni un sencillo. Nadie sabe quién es la persona. O sea, y yo, vámonos por partes, ¿verdad? No es como que vamos a robar dinero a esta gente, no. Sino es como que mi nombre va en tu producción. Exacto. So, yo quiero que lo que tú pongas con mi nombre se escuche bien, sea bien, ¿sabes? Estamos hablando de quién te está haciendo el trabajo y vamos a hablar completo. ¿Qué planes tienes para hacer para el video, para tu marketing? ¿Cómo se está moviendo todo? O sea, en base a todo eso, yo creo que ahí se debe de ajustar lo que es el presupuesto de verdad de la canción y quitar toda esa este concepto erróneo de que puedo hacer la canción súper barata y me la metan por aquí y vamos a poner un montón de dinero en el video y en photoshoot para las redes y después le ponen 10 pesos de promoción y ya. So, creo que en cuanto a eso tienen que de verdad estudiar
¿qué es lo que quieren hacer? Si de verdad quieren, ¿sabe?, empezar su carrera, su ministerio con esto y hacerlo profesionalmente bien. Desde un principio. Importante todo lo que has dicho, Maelo. Jonathan, ¿quisieras añadir algo? Estoy totalmente de acuerdo con lo que dijo Maelo. Los cantantes y ministros que están comenzando deben tener eso bien claro y presupuestarse antes de trabajar, antes de comenzar a trabajar. Es muy importante, estoy totalmente de acuerdo con Maelo. Eso es impresionante porque de eso habla, muy edificante este conversatorio, nos dice Ailene Gamarra, muchas gracias por estar viéndolo y compártelo también porque yo sé que hay muchas personas que necesitan toda esta información. Yo pienso que lo que dice Maelo también tiene razón, es importante que hagan un presupuesto global, absolutamente, desde lo de la producción musical, como se está hablando, como también la promoción. Hay que guardar también un presupuesto para la promoción. A veces hacen una producción musical. Hay los diferentes casos. Maelo, tú también, me imagino que has escuchado, de los que hacen una excelente producción musical, pero no guardan presupuesto para hacer una buena promoción y la canción lamentablemente también se queda guardada o el álbum, porque no se pudo dar a conocer. O también que invierten bastante en una buena calidad, en una buena producción, en una buena promoción, pero hacen un video que a veces le resta la canción. Como que tú escuchaste la canción, te gustó y viste el video y dices, no, esto ya te desinfla y hace que ya veas hasta la canción de una manera diferente. Entonces, como que tienen que hacer un presupuesto global, pero indiscutiblemente hay que invertir en una buena calidad y más como tú decías, si te quieres dedicar a esto de tu ministerio musical como una carrera y también pues para poder vivir de ella. Wanda Santana dice que está muy bueno. Orlando, ¿quieres añadir algo? Sí, mira, y gracias que los colegas dijeron lo que dijeron, porque ¿qué pasa? En nuestro país es un país muy musical, pero a la vez carece de cultura musical. Para nosotros es negativo, por decirlo así, pautar. Porque muchos han dicho que, bueno, que si tu carrera va dirigida con un concepto, que el Señor es tu ayudador y todo lo demás. Y yo no estoy de acuerdo. Yo soy fiel fanático a la pauta, a la promoción, a darnos a conocer, porque el Señor hace su parte, pero nosotros también tenemos que accionar. Y gracias que no lo dije yo primero a todos mis colegas, pero eso yo siento que es muy importante porque todos los ministros que yo grabo, la mayoría son muy buenos, pero la música sale producida y queda ahí. Queda en el post de Instagram con sus seguidores y listo. Y deberían como que estar más enfocados en eso también. Eso en verdad tiene razón. Y yo quiero ahora hablar de algo sumamente importante y es la pandemia. Esta pandemia ha hecho que todo el mundo se reinvente, que todo el mundo haga cosas que antes no hacía. Yo sé que ustedes también han sido afectados con todo lo que ha sucedido. Yo quiero saber cómo ha sido el trabajar como productor musical, aunque también he visto que están sacando muchísima música. Hay muchos adoradores, cantantes de cualquier tipo de género que está trabajando. Al principio todo el mundo se quedó como quieto, pero ahora veo que están trabajando bastante, ya se debieron haber acostumbrado, ya vieron cómo poder hacerlo de esta manera. Yo quiero que me digan cada uno cómo ha sido su trabajo durante este tiempo. Jonathan, cuéntanos. ¿Me escuchan bien? Sí, perfecto. Okay. Pues mira, pienso que la pandemia llegó en un momento donde todos los cantantes, productores tuvieron que hacer un reajuste de las mentes y comenzar a preparar sus casas para trabajar desde allí. Y en cierta manera, a pesar de pues, la pandemia, pero pienso que fue algo bueno porque nos ayudó a estar listos para cualquier cosa. Muchos cantantes comenzaron a comprar equipo para grabarse desde sus casas. Es cuestión de, por ejemplo, ahora mismo el workflow de pandemia yo lo sigo adaptando. Yo preparo arreglos, envío para grabar batería, envío después para grabar bajos, envío después para grabar guitarras, me lo regresan, envío para grabar la voz, me lo regresan, preparo para mezclar y todo desde nuestras casas. Y
yo pienso que a mí, no es que no me gusta estar en el estudio y esa dinámica, pero pienso que este workflow de pandemia fue algo muy bueno que nos ayudó también a ser hasta más rápidos y todo. A mí me gustó lo que se pudo lograr en la industria de la música con esto, aparte de toda la negatividad y todo lo triste que trajo esta pandemia. Dentro de todas estas circunstancias han salido cosas muy buenas y positivas en la industria de la música. Excelente, de verdad que ha sido lindo que nos hayas podido compartir esa experiencia, Jonathan, y en el caso tuyo, Maelo. Pues mira, al principio hubo muchos memes porque el productor, el ingeniero de sonido que trabaja desde su casa, ya está acostumbrado a quedarse dentro de la casa, dentro de del estudio encuevado. Y hubieron memes al principio, como que nosotros ya vivimos en pandemia siempre. Pero creo que llega un momento en que nosotros sí salimos, sí vamos a comer, sí vamos, actuamos normal. Y cuando llega ese momento, uno se da cuenta como que, oh, wow, ¿verdad? Estamos en pandemia. Y es como que, o sea, ahí tengo que estructurarlo un poquito diferente. Pero en cuanto a la música, por lo menos en la urbana, no cambió mucho, excepto grabación de voces, ¿verdad? No se podía ir al estudio, grabar voces, etcétera. Pero en lo que es el worship, ¿verdad? La música que se requiere grabación de instrumentos de verdad, pues paró un poco porque muchos de estos estudios pues cerraron, ¿verdad? Sí. Por la pandemia y no se podía entrar a los estudios, etcétera. Yo soy testigo de dos canciones que tuve que parar el proyecto porque no se podía grabar. Y más yo que estoy mudando, ya me acabo de mudar de Houston a Puerto Rico, y estoy todavía conociendo acá, ¿verdad? A los diferentes estudios, personas que hagan encima. So, ¿verdad? Fue un poquito como que, ok, déjame reajustar ciertas cosas, pero como dijo Jonathan, también fue como que un reto. Como que, ok, ¿qué vamos a hacer? ¿Cuánta música vamos a sacar? ¿Vamos a sacar más de lo normal? ¿Vamos a, ¿verdad? Meterle con más. Y a mí me gustó, fue chévere. Sí, y Orlando también me estaba diciendo antes de entrar al foro, me decía, nosotros hemos estado todo el tiempo en pandemia, porque lo que tú dices es cierto, Mael, ustedes tienen que estar mucho en estudio, y ya lastimosamente nos quedan 7 minutos, y yo quiero que antes de que se acabe, cada uno nos comparta sus redes sociales y también nos diga de pronto en qué están trabajando que los tiene así emocionados. Algún adelantico de lo que están haciendo. Orlando. Bueno, me pueden buscar en todas las redes sociales como @OrlandoRiveraMúsica. Y bueno, en este momento, de mi parte, estoy trabajando como 5 temas a la vez y un EP de mi persona, junto con un productor de México que se hace llamar Big Chapo. Y solamente le digo que viene mucha música buena y que nos sigan. Y listo, para que estén atentos. Excelente. Y tú, Jonathan, cuéntanos de pronto en qué estás trabajando que te tiene así emocionado y también compártenos las redes sociales y dónde te pueden ubicar para tu trabajo, para productor musical. Me pueden conseguir en @MrBarajasMusic, MrBarajas_Music en Instagram. Ahora mismo me encuentro trabajando 2 EPs de urbanos. Me encuentro trabajando, finalizando proyectos del disco de Chamay. Estamos trabajando bastante, gracias a Dios. Y estoy loco que puedan escuchar todo lo que hemos estado haciendo para la gloria de Dios. Ay, excelente. Y tú, Maelo, cuéntanos, que también andas trabajando muchísimo. Sí, pues vienen muchas cosas en camino, algunas que no puedo decir porque son sorpresas. También estoy trabajando con una muchacha nueva de Argentina, así que Aldana, estamos poco a poco sacando temas con ella. Y en mis redes sociales me pueden conseguir como Maelo Graham en Instagram y en Facebook como Maelo M. Pérez. Excelente, me encanta todo lo que, bueno, antes de terminar les quiero decir que lo que había comentado al principio, esto no va a ser la primera vez, mira estos comentarios que son los que a nosotros nos encantan. Para la persona que tomó la iniciativa de llevar adelante este tema que está siendo de gran bendición para muchos de los que estamos en este momento viéndolo, ese es Aline Ortega, esa es la idea, aquí está la,
el comentario en la pantalla. Esa es la idea de, que tenemos nosotros con el mensaje de comunicaciones, y es dar esto a estas conferencias. No solamente, ya estuvimos hablando con productores de videos musicales, ya iniciamos otra vez a hablar con productores como musicales, ya como ustedes. También tenemos la intención de hacer otros foros de, que tenga que ver con todo esto de la industria, no solamente musical, sino literaria, también de las personas que son emprendedoras, influencers, que están abriendo sus propios blogs y todas estas herramientas de evangelización. Queremos siempre pues ayudarlos, traer estos temas para que las personas que de pronto no sepan qué hacer o qué utilizar tengan como recursos y sepan a quién dirigirse. Yo sé que todas las personas que están viendo esto y que lo han compartido ya saben que está Jonathan Barajas, que está Maelo, que está Orlando, que pueden dirigirse a ustedes para que puedan trabajar de la mano proyectos musicales que son de calidad y que pueden las personas y que pueden bendecir a muchas personas, porque si hacen un trabajo que no sea de calidad es algo que se va a quedar allí. No va a producir, no va a llegar a convertir, no va a llegar a alcanzar esas almas. GK Music nos manda saludos, todos los mensajitos que nos están mandando, muchísimas gracias de verdad a todos los que se conectaron. Acento Music dice saludos de parte de Acento Music. Andy y Rosana también se conectaron, bendiciones. Chicos, muchísimas gracias de verdad por dedicarnos parte de su tiempo, por compartir sus experiencias, por no ser egoístas, por ser tan humildes, y que hayan podido pues resolver también, contestarle las preguntas a las personas. Gracias a ustedes por la invitación, de verdad que sí, honrado. Bueno, ya saben, chicos, que esta emisión de El Mensaje de Comunicaciones, dentro de 2 semanas, en los próximos, no este jueves que viene, sino el que viene, vamos a estar con otra emisión que después le vamos a adelantar de qué se trata. Así que muchas gracias a todos los que se conectaron, ya saben que pueden compartir este video, y nos vemos en otra oportunidad. Un abrazo grande. Chao. Saludos.